Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Ya es tiempo. Sí, es tiempo de mujer. Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte mujer. Vamos a disfrutar. Lo último en moda, cuidando tu salud. Tips de belleza para tu día a día, porque cada día eres única. Despierta que es en tiempo de mujer. Pues muy buenas tardes y calurosas, viernes 21 de mayo en directo como siempre son. Maestro Sifu. Así es, aquí ya presentes. Buenas tardes México, buenas noches España, buenos días Alegría, como siempre me gusta decirles, feliz otro viernes, seguimos vivos, seguimos completos, no nos falta nada, estamos contentos de compartir otro viernes con ustedes, un viernes otra vez acalorado que invita a tomar una cervecita, como no, y una nochecita de rock and roll por ahí que también vamos a platicarles en un ratito qué va a haber, pero... Bueno, pues ya, como se están dando cuenta, nuestro invitado ya está aquí, pero también allá, y como siempre, por ahí en Zoom, creo que tenemos allá a Anita. Anita, ¿cómo estás? Ya hacía un tiempito que no la teníamos, ¿eh? Sí. Ana, repórtate. Aquí estoy. ¿Cómo está todo nuestro querido público del Tiempo de Mujer? Y bueno, pues saludando aquí a nuestros compañeros de, como siempre, a nuestra directora del programa, bueno, no de nuestra encargada, como nuestra guía, ¿no? Tunia, que es la que nos lleva aquí en el equipo. Rulo, muchas gracias, amigo, y pues a nuestro director, productor, el negro, ¿no? Negrito, que anda por ahí, negrito, y también saludos. También. Discúlpeme si a veces me trabo un poquito, pero pues es que el sol está un poco fuerte y ya me afecta las neuronas a veces. Y aunque no esté el sol también, no pasa nada, te entendemos. Sí, no pues, digo, al final son cosas que pasan. Pero bueno, un saludo a todos nuestros colaboradores aquí en el equipo y también a nuestro público que siempre nos sigue. Gracias por estar con nosotros y pues bueno, bienvenido al invitado. ¿No? Que se la pase muy muy a gusto en este ratito. Y pues bueno, saludos a todos y aquí andamos. Quería recordarles que no se olviden de darnos like en la página En Tiempo de Mujer y del live que vamos a tener este sábado 22 de mayo, Arte y Pintura, con Aida Rubio González. Pues muchas gracias. Pues yo creo que ya presentamos al invitado. Hoy tenemos un invitado muy interesante. La verdad, como siempre, se nos va a hacer el programa cortito, estoy segura de ello. Estoy seguro también que eso va a suceder, como siempre nos sucede, siempre nos hace falta tiempo. Ajá. Y por eso es que hacemos los seguimientos desde la fanpage de En Tiempo de Mujer. Normalmente los hacemos miércoles o sábados para que estén ahí pendientes, pónganle ahí una notificación, pónganle una campanita, hagan lo que sea necesario para que nos estén siguiendo también. ¿No? Y obviamente pues muchas gracias a Proyecto Radio MX con sentido social que nos abre las puertas cada 8 días para compartir con ustedes un ratito de lo que sea que tengamos, ¿no? Hemos estado muy abocados al arte. Ajá. ¿No? Hemos entrado ya también en temas de cultura prehispánica, música, tatuajes. Entonces, como bien dice el eslogan del programa En Tiempo de Mujer, es tiempo de todos. Yeah. Pues ya, mira, hoy vamos a presentar a César Augusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y además también una felicitación porque es maestro. Ajá. Y apenas fue el día del maestro. De los maestros. Y vacunado ya contra el parvovirus también. Vacunado y desparasitado. Esterilizado también, ¿no? Pero ya si quieren adoptar, ahí estamos.
Se abre la encuesta también por si se quieren, si quieren una cita también con César, así como con el negro, con su servidor y por allá con George también, que estaba en los controles aquella vez que se abrió la convocatoria. Para... Si quieres puedes entrar a la rifa, es una rifa de citas totalmente gratuita. No tenemos a nadie que se haya puesto en contacto con nosotros, okay. Pero bueno, de ilusiones vive mucha gente. Así es. Yo cambio caricias por comida, si es necesario. Ahí está, si tienen una tortita de tamal para un mañanero, está perfecto. Un guajo con lo combo. Pero bueno, mira, yo si quieres voy a introducir, ya nos queda muy poquito para irnos al primer corte. Me gustaría empezar, antes de conocerte un poquito más, quisiera leer la definición que tengo aquí en el libro que vamos a estar regalando hoy, ¿vale? Que bueno, la dinámica es la de siempre, compartan, comenten y pues a la persona que más activa esté, pues ahí va, ¿no? Va para ustedes allá. Cabe mencionar que este además es el último libro del tiraje, entonces tengan en cuenta eso también, es una edición ya primera edición agotada, entonces esto también es parte importante y se dice, ¿no? Sí, se habla y se comenta, ¿no? Sí, porque era personal tuyo, ¿no? Sí, así es, es el libro que, el último que me quedó, pues ya sabes, por cuestiones de la pandemia no hemos editado otro tiraje y es el último que queda y pues se va hoy. Ok, y pues muchísimas gracias. Además, bueno, pues lo que estamos comentando, ¿no? Se llevan una joya. Sí, pieza única. Ajá. Pieza única. Pieza Además de única. Propiedad directamente del escritor. Entonces, en unos años ustedes la van a poder hasta subastar en una lana y les va a poder sacar de una bronca, ¿no? puede pasar, pues no sabemos, sí. puede ser. ¿No? Esperemos que así sea. Pues sí. Que ese reconocimiento llegue muy pronto y además un montón de ventas, ¿no? Eso esperamos todos, de verdad. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir al primer corte. Estén atentos, comenten, compartan, se lleven la joyita. Y pues nos vemos tras un pequeño corte comercial. No se vayan. Abracitos, nos vemos al ratito. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia. Servicio a las 24 horas, los 365 días del año. Técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55-2107-7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. ¿Por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos. ¡Ay, bueno, así sí! Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y virtud. En Proyecto Radio MX, con sentido social.
Pues ya estamos de vuelta aquí en su programa En Tiempo de Mujer. Además, nos acaba de caer la sorpresa que no se va a sortear un libro, sino se van a sortear dos. Así que, chicos, más posibilidades, ya saben, comenten y compartan. Vale, pues yo voy a empezar, ¿vale?, leyéndoles un poco de lo que es el autor que aquí tenemos, ¿vale? El autor del presente libro tiene serios desequilibrios emocionales, como todo el mundo. Como bola de billar. Bandea. Bandea de existencialismo, sartreando al ateísmo abierto a escuchar propuestas. Se identifica con la gente con oficios poco remunerados, pero igual de importantes. Barrendero, ropavejero, el viejo del costal o el señor de los cachivaches, entre otros. Es una imperfecta madeja de sueños, con más deseos que virtudes. Que detesta las aglomeraciones, se jacta de nunca haber ido a un Vive Latino. No, pues eso está muy mal. Y espera nunca hacer lo que está peor. Hay que abrirse, hay que conocer. No, eso ahí ya sí nos tocó. Lo comentamos. Bueno, es que digo, para uno que está muy metido en la onda de la música, pues es como un pecado no haber ido a un Vive Latino, pero también soy sincero. Sí, he ido a dos. Pues yo todavía estoy. Yo a mí el año que viene me van a invitar, así que no hay problema. Yo sí quiero ir. Muy bien. Bueno, seguimos a lo que estamos, que ya sabes, Julián, que aquí Álvaro, nos perdemos. Sí, muchachos, concéntrense. Toma café como que no le se lo debiera a nadie y piensa que escribir es una catarsis. Dice que los noctámbulos nos encontramos por las noches no por falta de sueño, sino que el día no nos alcanza para soñar despiertos. Esa frase me muy bonita. Sí. Así es. Y te faltó el mi corazón es chiva y bombea sangre de tiburón jarocho. Arriba las chivas. Bueno, sí, pues defínete un poquito, vamos claro a conocerte sí. Un poquito más. Claro que sí, dale remate a esta introducción que viene aquí en el libro, la primer página, sí. Que es una definición de César desde César. La definición de César por César. Sí. Pues vaya, ese soy yo. Creo que todos tenemos un poco de neurosis y ahí se representa, ¿no? En ese librito yo comienzo a escribir más como un accidente, mano. Yo trabajaba en el café de La Sirena, vamos a decir nombres, y había un cliente que siempre lo veía escribiendo, dándole vuelta. Nada más se tomaba un café el cabrón, pero bueno. Como en el Sambor, ¿no? Sí, en el Beats, ¿no? Vas a tomarte un cafito mientras tres horas. Y ya le pregunté, ¿a qué te dedicas? ¿No? Sabes que tienes que ser un poco más empático. Y yo, no, soy escritor. Vale, y a ver, ¿cómo está ese rollo, no? Y ya medio me explicó muy en su pose. Y muy buena onda el muchacho, pero. Y es difícil. Y dice, sí, tienes que tener tablas, sí. A ver, ahí te voy a un cuento. Pa, 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 pum, y se queda. Ah, caray. Y de ahí surgió. De ahí empecé a hacer una novela, boceté una novela. Que curiosamente no la he sacado porque ya la que empecé a escribir era la Tecocoli, es el que estoy reescribiendo. Porque tengo el esqueleto, pero ya le estoy dando todo un giro, ¿no? Entonces. Empecé a escribir, abrí mi Tumblr y de todo lo que venía bajando al tinaco empezaba a escribir. Ya cuando me continuó un monchezote dije, bueno, pues vamos a hacer algo más, más en corto. Bueno, más en corto no, más pues más amplio, ¿no? Más concreto, más trabajado, ¿no? Sí, y me aventé la regla. La regla la escribí, creo que fue en 15 días. Wow. Escribirla en 15 días, editarla, sacarla y venderla, sí fueron como 2 años. Sí. Es que además es una labor bastante complicada, cuando menos en México, que no tenemos como que una cultura de la lectura, ¿no? Sí, mano. Entonces creo que también es una, pues es una labor, como decía, loable, y además de esfuerzo, de ganas y de convencimiento de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien para empezar, porque a ti te gusta. Sí. Ver, sí, definitivamente. La compenetración entre las dos carreras que llevas, pues tampoco es fácil. ¿Sigues estudiando además? Sí, sigo estudiando. Estoy doctorante en ciencias de la educación, ciencias ocultas. No, en ciencias de la educación. Pero créeme que a mí no, eso no me significa mucho, ¿eh? O sea, realmente eso para mí son como títulos nobiliarios, ¿no?
que me diga, licenciado, espérate. O sea, esto sí es por amor al arte, sí, ¿no? Como sí, se sí, dice. Yo lo o sea, lo haces porque te sale de dentro. Sí, por supuesto. Esto yo lo he comentado en algunas ocasiones. Yo escribo por gusto, por amor. Vivo para escribir, no vivo de escribir. Definitivamente la cultura para leer aquí en México está canijo. Y llevarlo a una feria de libro y venderlo, convencer a la gente de que te compre a ti, que te lea a ti, es una labor titánica. Digo, porque cuando haces la presentación de libros, pues todos tus amigos, tus familiares te compran el libro, ya sea porque quieren o porque te echan la mano. Ya está por tirar paro, ¿no? Por tirar paro, pero cuando vas a una feria de libro y lo expones y tratas de convencer a la gente que te compre a ti y no a Paulo Coelho, ¿no? Sí, que tienes el libro aquí a los libros aquí a los lados, de García Márquez o de Benedetti, que los consagrados, ¿no? Los masters y decirles, lea César Augusto. Y es que además económicamente ya los precios se están muy igualados como para que mucha sea una piratería cuestión. También en sí. Ese rollo, ¿no? Entonces, es, no sé si sea pelear, pero sí es convencer a la gente, ¿no? Ya por ahí estuve en la Feria Internacional del Libro de Querétaro, hice presentación, la regla, nos presentamos con la editorial Alebrijes, la casa editora, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. En el 19, ¿verdad? Presentamos, sí, y te estoy hablando de ese tipo, creo que todos ya sabemos y creo que hasta estamos un poquito aquí, ¿no? De hablar de términos pandémicos, pandemia. Pero pues es así, nos ha tocado y a todos nos ha parado parado el mundo. Sí. Cuando inició esto de la pandemia, yo ya tenía ese libro, los nuevos, Jacarás y los Cantos Conmiserados, ya estaba a punto de mandarlos a derechos de autor. Y nos dijeron, son 15 días de pandemia. Dicen, está bien, ¿no? Y después los 15 días hicieron 20. Un mes. Y llevamos año y medio, ¿no? Sí. Y ahorita que ya empieza con el semáforo amarillo con tintes naranjas y casi verdes. Se abrió. Ya es un semáforo podrido, yo lo vi así. Sí. Porque también esto, cómo nos han pegado también las vacaciones, ¿no? Un chorro de gente que se va a las playas, etcétera. Entonces eso es lo que ha extendido como que un montón este tema de la pandemia. Estoy escuchando a Ana. Hola, Ana. Ay, perdón, discúlpenme. Hola. Hola. Oye, perdón, es que se oye la voz así como que de ardillita. De ardillita. ¿Cómo se llamaba la chica que, la locutora que hablaba de? Hola, ¿cómo estás? No. Una que hablaba y el perrito se rascó y lloró. Así soy. Y de pronto tenía comezón. Ana, si quieres vamos a la entrepierna. Eso déjalo ya para cuando hablemos del... Mientras caminaba en los suburbios. Ana, vuelve, por favor. Anita, ¿cómo estás? Que aquí creo que hace mucho calor. Sí, un poco, bastante. Pues nada más quería, aquí saludar a la gente que está conectada. Están con nosotros Jordi Calcina Martínez, desde España, dice, bien, buenas noches desde España, ¿no? Geray Palencia, saludos. Está conectado, Raquel Mo, desde España, ahora sí están los de acá de España viéndonos bastante. Sí, porque ya saben que si no les pongo falta y les bloqueo. Claro, como debe ser. Sí, claro. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Pues muchas gracias por darme este espacio aquí con ustedes, pues, saludar a nuestro público, a nuestro invitado, conocer un poco más de lo que hace. Gracias. Y pues ya no los entretengo más, yo tengo que regresar a mis labores de trabajo. Y bueno, un gusto saludarles y no se olviden del sábado, el live que tenemos, ¿vale? A las 13 horas en la página de Tiempo de Mujer. Muchas gracias, Anita, que tengan muy bonita tarde. Gracias. Un abracito y nos vemos al ratito. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. De continuar, yo quiero ofrecerle una disculpa a todos los que nos están observando. Disculpen, pero es la cámara la que me hace ver más. Sí. Chonchito. No soy yo así. Normalmente me hackearon. Exactamente. Normalmente las cámaras hacen como que suben 5 kilos, pero esta tiene algo. Te desapareciste. No, me engordé. Exactamente, efecto pandémico. Y luego con los de Cobos Saludos. Sí, es un buen
Gracias por tu reporte. Y claro que sí, vamos a continuar con nuestro ritmo de Red Flam. Si quieres, vamos a empezar haciendo una pequeña definición de lo que significa para ti cada libro que has escrito. Bien. Mira, dicen que hablar de uno mismo es vituperio, ¿no? Pero realmente la regla pues nació de esa necesidad de hacer algo, como les decía, un poquito más concreto. Estaba pensando qué se puede hacer que sea innovador, que no se haya escrito, ¿no? Que a la gente que lo lea le cree una sensación de sí se puede, o vale más, ya no sé, ya vale que eso, ¿no? Todo esto. Y sin hacer ese pequeño match entre la vida personal y la vida, la fantasía, ¿no? Es una novela realista. Y muchas veces se confunde con que es tu biografía, ¿no, güey? Yo todavía no, te diría en qué acaba, pero pues te lo estaría stalkeando, ¿no? Ajá. Pero no, realmente no es mi biografía, cabe aclarar. Pero sí te gusta mucho escribir sobre el realismo, ¿no? Sí, no tanto ciencia ficción. La semana pasada sí tuvimos aquí a una escritora que se enfocaba más en ciencia ficción. Uh-huh. Sí, no, pero no es lo mío. No es lo mío. Fíjate, la regla inicia, o te la platico, o se las platico así a grosso modo, es una relación de amor. Uh-huh. Es una relación de amor entre dos personas que parecen dispares, ¿no? Y aquí viene como que los viejos tópicos, ¿no? Porque es la alumna que se enamora del maestro, y a lo mejor la pregunta que es un poco impertinente, no sé si ustedes han enamorado de algún maestro o de alguna maestra. A mí ¿no? es que me tocaron bien feos. ¿Sí? Sí. Fíjate que yo sí tuve mi medio crush en la preparatoria con la maestra de literatura, justamente. Uh-huh. Tú ya apuntabas maneras. Es que fíjate, es que de ahí parte, porque cuando es algo muy típico. Sí, claro, porque cuando nosotros hablamos de enamorar, o sea, te enamoraste de un maestro, dices, no, ¿cómo crees? Está bien viejo, está bien chocho, está bien. O sea, sí, pero no nada más el amor implica la erotización, ¿no? Ajá. Porque bueno, ya los griegos hablaban de las distintas formas de amor, ¿no? Del ágape, de la filia, del eros, ¿no? Y todos, afortunado, desafortunadamente, no sé. Nos remitimos más al eros, ¿no? Al amor erótico, al amor carnal. Y de eso se trata. Sodoma y Gomorra. Sí. Sí. El primer festival mero del mundo. Y de eso se trata ese libro, ¿no? De eso se trata la regla, de rebuscar qué tipo de amor es el que se enfrentan los personajes, ¿no? Okay. Y es buscarse, ¿no? Y sí le pego muchas cosas que como que tocas el dedo en la llaga, ¿no? Sí. Que dices, no, ¿cómo vives? O sea, ¿cómo te enamoras del maestro, güey? ¿Cómo te puedes enamorarte de una persona mayor o de una persona menor? No lo sé, ¿no? Claro, con las respectivas restricciones. En mi caso, ¿no? O sea, jamás hables de cosas que son delitos, ¿no? Sí. Si no te alienta, no, eso es básico, ni mucho menos, ¿no? No sé, yo soy docente de criminalística. Ah, wow. Soy maestro de sociología criminológica. Y por eso, o sea, sé hasta dónde, ¿no? Es porque la mente del ser humano, pues, vuela. Nos juega malas pasadas muchas veces. ¿No? Y como les ponía el ejemplo a los muchachos, ¿no? Si hay una oda a la pedofilia, por decirlo así, es el amo tu inocencia. ¿Ya? Amo tu ser. ¿Por qué es pedofilia? Güey, tiene 17 años. O sea, espérate un año más. ¿No? ¿Es legal? Sí. Un poquito las cosas de paciencia. Son, sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Como la canción que les decía hace rato, Dolores. Ajá. ¿Cuánta edad es necesaria para amar? O sea, y es una canción que habla de lo mismo, o sea, de maestro-alumna. Pero bueno, para eso están los amores idealizados, ¿no? El claro. Nunca podrás. Claro, no, sí, yo no toco eso, o sea, definitivamente sí, no es mi línea, no es lo que quiero, no es lo que yo pretendo. Y no es lo que se puede. No, pero aparte, ¿no? Independientemente, ¿no? Lo mío es por otro lado. Ajá. También se vacía mucho, parte de lo que trae uno en la cabeza, pensando está en tu piel entre mis letras, ¿no? Que es relato erótico, ese sí. Este también le vamos a sortear, chicos, así que pues ya saben, comenten, compartan y denle like a la página. Claro, por supuesto, ¿no? Ese es, de ahí se llama Estocolmo bajo fuego. Tiene una historia que sí me gustaría, si la puedes contar así un poquito para que sepamos de qué va, porque la verdad que no es lo que todo el mundo espera de un relato erótico, ¿no? Se enseguida gira y da vuelta al asunto. ¿Lo platicamos todo? Un poquito. Se llama Estocolmo bajo fuego.
Y se llama Estocolmo porque, no sé, la neta no sé, se me ocurrió así, fue el bajón, así, ¿dónde ubico un hotel? En la Roma, dije, bueno, en la Roma, ¿no? En la esquina de Estocolmo y no sé qué, hasta okay. Un hotel, ¿no? Y por eso es la magia del escritor, porque es que ahí no, yo me vale, en mi cuento sí. Sí. Está una chica, está echándose un cigarrito en la noche y llega un carro y ¡pum! La secuestra. Uh-huh. Y la amordaza y la sube a la cajuela y se mete en la noche, man. Y lo que empieza a parecer una violación, uh-huh. En un momento determinado la chica le dice, ¿qué? ¿Con eso? No, Max. A ver, quítate, güey. ¿No? Para eso me gustabas, ¿para eso? ¿No? A ver, para eso quítame las esposas y póntelas tú. Y ahora sí vas a saber sí. Lo que es. Es el juego de roles. No, Max. O sea, mejor se dime. Volvió. Sí, sí. Y la chica acaba dándole, apúrate, papá, ¿no? Y me recuperas porque va el del segundo y tantito y... Ajá. Así como el meme de te voy a acusar de que me violaste 3 veces, pero si hace pena ya lleva uno. ¿Que ya te vas? Sí, le doy el remate es el padre. O sea, no ajá. Se los quiero platicar. O claro, a lo mejor claro. Sí, no lo sé, ¿no? No se los quiero platicar, pero es un remate que cuando se los comete dices, ¡ah, lo vayas! ¡Qué choro, ¿no? ¡Qué chido! Porque pues es parte de las fantasías, ¿no? Ajá. Lo malo o lo bueno de las fantasías es que siempre están en la mente. Están, sí. Aquí estamos idealizando y muchas veces nosotros no queremos, no podemos hablar de eso abiertamente, ¿no? Claro, los tabús. Sí, los tabús hay que muchos, todavía hay muchos que, bueno, aquí principalmente se vienen a romper, porque sí. Los tabús son. Sí, sí. La y banda, todo tabú es malo. La banda que le gusta el poliamor, el swinger. ¿Y por el qué travesti? No? Pues cada uno puede hacer. Pues, no es más, yo te digo, si todos viviríamos con una mente más abierta, seguramente menos delitos sexuales habría. Pues por supuesto. O sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con eso. Digo, uh-huh. Existen todos los fetiches, etcétera, pues hazlo realidad. Y no mientras sea consentido, no, ¿por qué o sea, no? Exacto. Mientras sea consensuado y no saliéndose de los límites legales, exacto, tú total. Dale. Pero eso sí, yo creo que hay que ser siempre bien sinceros, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quieres y para qué quieres, no? Ya sabré yo si la atoro o no la atoro, ajá. ¿No? Y este pequeño relato trata de eso, que al final de cuentas es consensuado el rollo. Y te digo, tiene que buscarlo. Búsquenlo en la de Tiro a la Alebrijes, ahí estoy con César Augusto, para que lo lean y se queden así. ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué choro! ¡Chido! Pues, también por aquí nos estabas enseñando un cuento que se me hace, el nombre se me hace muy interesante del cuento. Uh-huh. Es que sí, así te llama. ¿Te lates y te lo rifas? Échale. ¿Sí? Sí, claro. Ahí para los sensibles de audición, pues tiene ahí algunas palabras que si se pueden y el autor así lo elige, bueno, se podrán disfrazar. Yo sería parte de, yo daría parte de que se leyera como va. ¿No? Yo también. Digo, afortunadamente. Tampoco son palabras tan altas. Afortunadamente. Si las afortunadamente puedes cambiar nuestro auditorio es adulto. Entonces está padre también y, target, y, sí. Que, y que se entienda también este sentimiento o lo que le pone el autor, que también esas palabras tienen un chorro que ver con un contexto, ¿no? Ajá. Entonces también dar ese lado de respeto a tu obra, sí. Creo que estaría padre que se fuera como va. Como va. Bueno, vamos a tratar, vamos a autocensurar lo que yo considere que está más así. ¡Ah! Vale. Porque es un horario claro. Todavía de a elección del autor, ¿va? Exactamente. Sí, muchas gracias. Este relato, que es cortito, está contenido en una audición homenaje de la editorial La Sangre de las Musas, que es como prima hermana de la editorial Alebrijes. Hicieron la convocatoria, ajá, para de cuento, poesía, en relación al aniversario luctuoso de Bukowski, no se llama, por eso es Don't Try Bukowski, a 100 años. Y bueno, no sé hacer el comercial, pero chequen la página de la editorial, porque luego tiene buenas promociones, contenidos, pues, y está abierto para si alguien quiere editar. Y bueno, el título se llama... El título del cuento, perdón, se llama Kitty se rompió una uña. Y dice así. Y se fue como había llegado, con ilusiones rotas, sueños de ceniza empolvados y olvidados. Vaya, con la cabeza hecho un desmadre. Se fue con las nalgas marcadas, con mis palmas, y un poco más decepcionada de ella por haberse enamorado de un patán desesperante e hijo de pup, como yo. Si Bukowski viviera, destaparía una cerveza y brindaría por su obra acabada, y yo... Era, ¿cómo decirlo? Como una Barbie de basurero.
Lo que me quedó en la maleta eran unos calzones de abuelita que había dejado colgados en la llave de la regadera. Hello Kitty no era la imagen más erótica, pero sí la más dulce. Aún conservaba el olor a mote y cerveza de la noche anterior. No sé cómo ni por qué, pero no desprendía olor a sudor púbico, pero sí se confundían los aromas con jabón chiquito. Mi cachete quedó sangrando. La cachetada fue sonora y dura, como un volado de boxeador. ¡Chingado, manca! Me gritó. Imagínate la chica que te está gritando. ¡Chingado, manca! Creo que a alguien ya les ha pasado. De aquellas tóxicas. ¡Chingado, manca! Me gritó. ¡Chingados! Como tú, los escojo y me los cojo en cada esquina, replicó, mientras azotaba la puerta del hotel haciendo la seña obscena y sobándose el dedo grosero. Me quedé con sus calzones en la mano. Quise aventárselos por la ventana. Recogí la uña decorada con la adorable gatita, también pintada de color rosa. Le di otro buche al caguama. Largo, 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 con largo, como sus tatuadas piernas, y me reí. Pinche Kitty. Está bien loca. Pinche gata. Sacó las garras. Yeah. Yeah. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Ese, hace cuánto tiempo lo escribiste? Ay, Dios. Ese es el, para lo que te decía, tengo escritos ahí, no me acuerdo cuántos lo escribí. Lanza la convocatoria y dije, ah, okay. Este, creo que este casa con esta, este, con esta convocatoria, con Bukowski, porque habla de mujeres, de alcohol, sí, es muy bukowskiano el rollo. Es muy, ¿no?, realista también, o sea, al final, sí, de las, sí, princesas, pocas quedamos. Claro. Imagínate el cuadro, ¿no? La chica que es que le fan de Kitty, se enreda con un, bueno, ¿no?, con un barbaján. No sé qué pasó, en ese, no sé qué pasó, qué se enteró, pero Kitty se fue bien enojada, le dio un cachetadón, se voló la uña, ajá, le dijo sus groserías, estaban en un hotel y dice, voy por ella. Nah. Mejor creo que termino, me cago. Los amores eternos son los más efímeros. Sí, sí, total. Hay cosas que se deben quedar así, ¿no? Y además, sí, 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 de todo lo que ya tienes escrito, creo que ya andas en proceso para otros dos. Sí, oye, sí, 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 estoy bien Felipe con tenis, bien Felipe contento. Con tenis. Sí, este, son dos libros. Uno que es el, digamos que es la ópera prima, es el que yo me enamoré profundamente. Y que todos mis amigos así le estoy, las jacarandas no florecen en verano, se llama la novela. Y otro que es la antología como tal, donde reúno lo que he escrito desde el 2016, creo, 17, hasta la fecha donde cerré, donde dije ya, hasta aquí cierro. Ajá. Y para abrir otro capítulo. Y ese es el de los cantos conmiserados para una viuda prematura. Buya. Me encanta, ¿de qué va este último? ¿Cuál de los dos, de las jacarandas o el...? El, bueno, sí, las jacarandas, porque sí es como... O sea, sí, sí es, le tienes como especial cariño, sí, a él, ¿verdad? Sí, fue muy, muy, muy especial. Igual, fíjate que ese también lo escribí, fue rápido, me lo aventé como en un mes. Es te una... pones a ello y hasta que no lo acabas no paras. Sí, sí, imagínate, bueno, son 127 hojas en Word. Ajá. No sé cuánto sea ya en el libro, ya, no sé, como ya, unas 250 hojas, yo creo que sí me aventé, ¿no? Y son tres historias. Son tres formas de amar, son tres formas de cómo entendemos o queremos entender qué el amor. Es el amor, porque muchos nos dicen, es que el amor es, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes del amor si nunca has amado, ¿no? Si no has viajado en metro, mano. Sí, sí, sí. Sí, oye. Si no te has subido a las 6 de la tarde. Eso es como en la estación Merced. Cuando andas todo depresivo, ¿qué tienes nada? Ya, échale ganas. Fíjate, güey, no se me había ocurrido, güey. ¿No? Échale ganitas. Sí, qué buena idea, güey, ¿no? Entonces, son tres formas diferentes de amor, ¿no? La primera es un vividor, es un proxeneta, es un padrotón. La segunda, pimp. ¿Sí? Un pimp, okay. Como se le dice en Estados Unidos. La segunda es una chica, es una ninfómana. Y la tercera forma de amar es una... Esa sí es una sorpresa, esa sí me la reservo. Sí, sí, sí. Porque cuando lo lean y se queden... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ching! ¿Qué pasó? ¿Qué fue aquí, güey? ¿No? Y las tres historias van separadas y se juntan o las uno en un lugar determinado. Y de ahí se desata el nudo y se hace un rollo, ¿no?
Quizá, quizá de ahí de la segunda parte, la que donde yo más me encariñé, no sé, me enamoré del personaje, es de Cecil Haven. Así se llama. Cecil Haven. Cecil, porque soy César, y ¿cómo le pongo, güey? O sea, vendría siendo como el espejo de César, por así decirlo, no sé. Sí, o alguna sí, fantasía, man. algún no sé, algo que ahí te haya generado el personaje. Sí, bueno, creo que todos los machines, y denle like, confirmen si sí o si no, están en la fiesta cotorreando y dices, ah, güey, si yo fuera bien, si, no es cierto, chismoso, güey. Si fueras este mujer, macho calado. Si fueras mujer, no aguantaría 5 minutos, güey. Ser mujer, exacto, yo creo, ¿no? O sea, a ver, aguanta un periodo yo menstrual, güey. Aguanta los dolores de un embarazo, güey. Aguanta parir a un hijo. Aguanta a un hijo de la chica, como tú, cabrón, ¿no? Sí, sí. Y aparte, sí, te levantas a trabajar, o sea, no, la mujer es, o sea, mi total, sí, sí, profundo, sí, respeto, total, ¿no? Total y absoluto, uh-huh, respeto. Yo, uh-huh, también soy de esa idea. Yo creo que si yo fuera mujer, lo primero que decimos es, pues, me vería, ¿no? Pero, güey, ¿cuánto te va a durar eso, no? Sí, o sea, sí. Pero si de veras vives una semana, uh-huh, una semana como mujer, donde sea, ya sea, llámale ama de casa, profesionista, como sea. Uh-huh. O sea, es mucho más complicado desde, ahora sí, hasta voy a sonar feminista, pero desde una cultura como en México que está totalmente machista, sí, porque sí es real, así crecimos y todavía hay muchos rasgos de, o sea, imagínate si uno como hombre de repente nos cuesta trabajo, como mujer y pasearte y que te... Ser libre. El simple hecho de pasar enfrente de una construcción y que te mamaseen, o sea, no debe ser nada grato. Que no necesariamente es en la construcción, o sea, es como que la marranés es no sé si sea general, pero es que tampoco es como caer en el en un lugar común, ¿no? El decir todos los hombres son iguales, no es cierto, güey. Pues, si todos fuéramos iguales, ¿qué haces buscando uno diferente, güey? Sí. ¿No? No, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, pero si uno quisiera ser mujer, a ver, aguanta un pinche marrano que te esté gritando, güey, uh-huh, o que te está acosando. Tenemos aquí un pequeño debate con lo que significa jacarandas, porque en España sí no es una palabra muy conocida. Ah, okay. Y sí nos están diciendo que no habían oído esa palabra. Que no te acostarás sin saber una cosa más. Ya sabes, el acabar la frase con un dicho, eso es muy español. Y si nos contesta Claudia. Que una jacaranda es un árbol muy bonito y da flores de color lila. ¿A eso te refieres, sí, en el, sí, título? Sí. Las jacarandas son un no es un árbol, no es de México, no. Es un árbol que lo introducen, si estoy mal, coméntenme, es un árbol que lo introducen de Japón. Ajá, sí. No es aquí, no es mexicano el árbol, ¿no? Lo introducen, me parece que es en la época porfiriana, bueno, algo así. Todo reforma es ese, uh-huh, tipo de árboles. Exactamente, las que están, justo ese árbol solamente florece en primavera, desde, ajá, febrero, finales, hasta, por ejemplo, mayo, ya ahorita ya la jacaranda viene hacia abajo. Es un color lila precioso. Hermoso, y hermoso precioso. Arriba, hermoso abajo. Sí, sí, claro. Que también hay muchos debates, ¿no? Porque, en fin, ¿no? A mí me gusta eso, me enamoré de la jacaranda, ¿no? Entonces, ¿por qué la jacaranda? ¿Y por qué no florece en verano? Porque justo en el final de ese libro, donde deshago el nudo ya como tal, ahí se dan cuenta la gente que dice, ah, chinga, güey, oye, ¿qué mes es este, güey? ¿No? Pues es octubre, ¿no? Ajá. Y el árbol está floreando, güey. Es que normalmente serían primaveras. Sí, es algo atípico. Buscando las jacarandas, la excepción que confirma la regla. Las jacarandas no florecen en verano. Pero tiene otra connotación que lo tienen que leer para que lo entiendan y digan, ¡ah, su pinche madre! Y de todo lo que has escrito, ¿hay algún personaje que digas, wow? Cecil Haven, sí. Ella nace de unos padres ultracatólicos. Ajá. Y se llama Santa Sagrario. Okay. Santa Sagrario, pues son ultracatólicos los papás, ¿no? Entonces, el papá se saca mucho de onda porque él quería que fuera mujer. Nos quedan 2 minutitos para irnos al último corte, ¿vale? Nos cuentas. Y bueno, sus papás querían que fuera hombre y pues ya de ahí viene el trauma. Entonces, uh-huh, se venga, trata de vengarse de todos los hombres. No los mata, pero sí se los echa al plato. Wow. Va
dejando su energía, sí, en cada una de las personas, uh-huh, que va tocando, ¿no? Es una desafortunada historia, pero acaba chido. Es una historia más psicológica, ¿no? Porque sí, pues sí, es más... Porque bueno, cuando hay correteándonos con el tiempo, pero ay, te digo, ya, córtale. Porque justo nace de esa idea, de cómo debe ser mujer. Ok. Como no, pues César. Está complicado también, pero bueno. Es algo que jamás voy a saber. Es como un thriller psicológico, digamos, ¿no? Y la otra historia es más bonita, es más de amor. Esa me la reservo. Es lo bueno que tiene. O sea, yo veo unos cambios que sí, basados casi todo en hecho real, porque pues la vida es así. Pero sí tienes unos cambios de que lo mismo se puede leer amor, como leer un poquito más de... de novela erótica, como un cuento un poco más realista. Sí. Y sí, eso sí es bueno, porque al final, ¿no? Entre la... Es que es parte de darle esos matices, ¿no? Ajá. O sea, siempre, como en las bellas artes, siempre están los matices, y está padrísimo. Lograr detectarlos está súper chido. Ya si te ahorita, como ahorita, si ya se están desmenuzando algunos matices, obviamente tiene que generar un interés. Entonces, gente que ahí está ahí en redes, compartan, comenten, uh-huh, pregunten, ¿no? Acuérdense que están los tres libros, que están disponibles, los vamos a regalar. Aquí César nos está haciendo partícipes de su arte, y además pues nosotros queremos hacerlos partícipes a ustedes. Entonces, pues sí, denle, pero bueno, compartan. Ya nos vamos, volvemos en regresamos un tras unos minutitos, no se vayan. Ya estamos de vuelta aquí en el último bloque, como siempre se me está haciendo bien corto. Vamos a saludar a la gente.
conectada. Aquí nos manda saludos desde Ciudad Juárez, Rosalba Lozano, la prima. Shifa Magnasti, carnal, gracias por conectarte. Loris Martínez, un saludo a César. Mío Frías, Lorito. Buenas tardes, bendiciones mil. Jordi, bueno, ya te saludamos, ya hasta te leímos, mi hermano. Un saludo hasta allá, hasta España. Claudia Ivette, también la parada de Jacaranda, lo que estábamos comentando ahorita. Por ahí también anda Dunia Obeso, mira. Hola. Qué raro, ahí anda también. También por ahí Lucía Cruz también nos está mandando un saludo. Y quería hacer una petición, Lu. A ver si nos escribes por ahí, querías hacer una petición, avísanos y pues con mucho gusto a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos si no lo inventamos? Y bueno, también muchos saludos a Mari Solís por su primer aniversario en La Nueva Cara del Rock. ¡Claro! Ya sabes que este programa también colabora. Mari, eres una máquina de guerra, te adoro. Eres la mejor. Y bueno, pues si quieres vamos a seguir. Si te parece, nos lees un poquito más de las próximas... Del próximo trabajo. Sí, claro, les platico. De la Jacaranda, pues ya está listo, ¿no? Ya está cocinado, espérenlo próximamente. Y vienen Los Cantos Conmiserados para una viuda prematura, que ahí viene toda la compilación de todo lo que he hecho. He discriminado unas cosas que yo creo, esto no creo que no iría por aquí, no, pero ya. El de Los Cantos Conmiserados, parte de ciertas formas de escribir, que a veces a mí me baja el agua del tinaco y voy caminando, ya, aquí está. Llegó, uh-huh. ¿No? Sí, yo nunca he escrito por encargo, no es así como que, oye, güey, escríbemelo, no, tampoco te di un taller de redacción. Ajá. O sea, todo nace del corazón y sale del corazón. Ay, entonces, qué bueno, porque es cuando mejor salen las cosas, sí, ¿no? Caray, lo que te decía, yo escribo para mí. Ajá. Es un tanto egoísta, yo escribo para mí y ya si a los demás les gusta, pues ya gané, ¿no? Oye, y dentro de esto hay un proceso, o sea, tienes así como la cábala de los beisbolistas, de que las calcetas no las lavo o algo así, o sea, tienes como un horario, o sea, ya sabemos que es noctámbulo sí, la onda, sí. ¿No? Pero tienes así como que algo así, no sé, que si la taza de café, porque también ya nos contaste que tomas un buen de café, pero no sé, a lo mejor café y un whisky a un lado, un cigarro, no, sí. Media luz, no sé, algo. Algo que... Parece, los noctámbulos nos encontramos por las noches, no por falta de sueño, sino porque el día no nos alcanza para soñar despiertos. Ese es mío. No, lo que sí trato de hacer es terminar las obras donde se centran. La regla la fui a terminar específicamente en Puerto de Veracruz, de ahí se desarrolla buena parte. Por eso, Veracruz, México, 2000 tantos, ¿no? La de México, la de las Jacarandas, fue aquí, la Ciudad de México. La que viene, la de Atecocoli, la mente puede esperar, ya después les platico porque son las que están en proceso. Ajá. Esa la quiero terminar en Zipolite, porque ahí es donde está situado. Y la última, estoy escribiendo Atecocoli, la de Maybe, así se llama Maybe, ¿no? Quizá un poco por la bruja cósmica, quizá. Dice, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Maybe, güey. ¿Por qué Maybe? Tal vez, güey. Puedo ser tú tal vez. Entonces, dais ese derivo. Ese no sé de chingar, lo voy a acabar, ¿no? Algún día la terminaré, ya si me quieren invitar a Huatulco. Yo te invito al programa. A Huatulco nos puedes llevar a acabar la obra. Sí, claro. Podemos hacer el programa desde Huatulco. Por ejemplo, no estaría mal, habrá que hablar con nuestro director. A Majaguán. Sí, y que nos lleve, ¿no? Pues que menos... A Querétaro Rock. A Querétaro Rock. Dice el negro que ya está ahí casi cayéndose de la silla un par de veces que primero nos lleva a Querétaro. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Y mañana es sábado. Sabadrink. Pero bueno, que es que mañana. Jueves y, bueno, jueves. Hoy en la Roma. Hoy en la Roma. No, pero exactamente, pásate exactamente. Y les dices los eventos. Vamos a ir allá a la tú eres colonia el especialista. Roma con nuestros y ya te despides. De Radio Bulbú. Ven aquí. Sí. Saluda, por favor, negro, saluda, por favor. Como cuatro minutitos. Tienes, vale, un minutito más. El caso es venir a dar guerra, ¿tú te has dado cuenta? Exacto, ya sé, parece niño chiquito. Hoy nada más le faltaron los cacahuates como hace 8 días. Y que nos les esté tirando encima. Sí, sí, sí.
Es lo único que le falta al negrito, pero se le quiere. Se le conste, quiere que nos va a llevar a Querétaro, ¿no? Sí, 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 Querétaro. Más o menos, ¿para cuándo tienes las fechas? Más o menos de los nuevos, yo creo que para antes de agosto ya está. Wow. Antes de agosto, porque estamos buscando también el lugar donde hacer las presentaciones. Por los protocolos de seguridad, por las personas que estén los presentes, quien toda esa dinámica sí. ya va a estar. Sí, pues ya de hacerlo uh-huh, bien, uh-huh, ¿no? Ya sí, que llevamos sí, tanto claro, esperando, sí, pues sí, un podemos poquito esperar más, un poco. Y nuevo tiraje más. Para la regla está en mente. Sí, ajá. Sí, aunque va a ser un poquito menor, porque ahorita uh-huh. la tirada es a las segundas, uh-huh, a los claro. segundos trabajos. Y es lo que te comentaba, cómo he empezado a escribir. En algún momento en el Face estaba yo, ya, pues es que soy más noctámbulo, soy más de noche. Y les decía, a ver, chicas, a chicos, amigas, principalmente amigas, díganme una palabra y yo lo formulo, ¿no? O sea, yo pongo la primera palabra, es mujer, ajá. Y tú dime otra palabra y ya de ahí genero, ¿no? Y de ahí generé uno, por ejemplo, que uno de tantos que vienen ahí, y por tiempo, no podría leer todos, ¿no? Pero este se llama Mujer Palabra. Y dice así. Al final, me enseñó a fuerza de duros martillazos que el amor también es una cuestión de semántica. El tiempo lo cura todo. Se encargó de resolver la ecuación. Tiempo, locura, todo. Ella era eso y ahora vivo atado en esa dionisíaca condición. Ella estaba loca, era magia y aún conservo el fuego que habitaba en su mirada. Wow. Wow. El tiempo, locura, todo es el tiempo. Si nos da locura. Rápidamente tus redes, porfa. Claro, estoy en todos lados, bueno, casi todos, como La Huella de Balam. La Huella de Balam en Facebook, Instagram, el Twitter casi no lo uso, pero también estoy en La Huella de Balam. Y si de parito, si quieren hacerme el favor de suscribirse al canal de YouTube, La Huella de Balam, que es de comida, viajes y de otras cosas que se van ocurriendo, ¿no? En La Huella de Balam en esas redes sociales. Al okay. final también creador de contenido. O sea, sí. Bien, ¿no? Maestro, sí. Escritor, creador de contenido y se subió a la... Y vendo barbacoa los domingos. Pues era de la... El último. Dilo. El último. Dime. Chiquitito. Échale. Y se llama para todas las chicas. Que ya se va, caramba, pero es para ti. Dice, diferencia. Tú amo y te amo. Si notas la diferencia y sigues ahí, algo no está bien. Ok. Listo. Tú amo y te amo. Claro, sí. Lo que es la diferencia de una sola letra. Es. Nada más que él se quedó con mi mata que tenía antes. No sé termina, si la recuerdas, termina siendo el white chicken en este momento. Si ¿Sí te acuerdas que antes tenía mi mata? Pues mira, aprietos en aprietos. Y bueno, aprietos en aprietos, en este momento nos vamos a ver en McCarthy's, la casa del abuelo, Irish Pub, sucursal La Roma, con nuestros carnales de Radio Vudú. De ahí nos vamos al Irish Pub Satélite, a la inauguración también. Hoy tenemos inauguración, por allá va a andar el equipo de El Tiempo de Mujer, de la nueva cara del rock, de La Banda Te Respalda y muchísimas sorpresas más. Las roqueritas y todo el relajo que siempre echamos, ya lo saben. Después nos vemos también en Cuautitlán, porque tenemos evento allá en el Calpan. Allá con la Chinos vamos a tener a 377 junto a nuestros carnales los Cannibal Mopeds. También Tultepec, también allá tenemos en Cantitlán también tenemos evento el día de hoy. Mañana Cannibal Mopeds allá también en su gira en Tultitlán. Hoy, señor Calavera, también en el Caifán, terraza de barrio. Tenemos muchas sorpresas, cara. Tenemos un recorrido y bueno, Querétaro. La gran ventaja de que ya estamos llegando al semáforo verde, ¿no? Exactamente. Ya se abren los espacios. Exactamente. Todo con Susana a distancia, ya lo saben. Un saludo a nuestro director, Jorgito, de aquí de Proyecto Radio MX, que también nos abre las puertas, que me saluda ahí de lejos, porque ya saben cómo es la gente. Así son los famosos y los artistas. ¿Qué les puedo decir? Entonces, nos estamos viendo mañana, Querétaro. Vamos a festejar por allá. Tenemos muchas sorpresas, muchísimo contenido allá por Querétaro con nuestro carnal Shiu, nada más y nada menos de Tlacalel, que lo debes de conocer porque es de nuestra tribu. Entonces, por allá vamos a andar en Querétaro el día de mañana. Muchas sorpresas. Vienen sorpresas más también con Ruidos Producciones, que estamos creando por ahí contenido en esta semana con nuestros canales, los de abajo. Y posteriormente, bueno, pues estén muy al pendientes porque vienen muchísimas sorpresas más.
Así ¿sale? Es, nada más listo. Y nada menos. Nos vemos nada más le faltó noche. Ofrecer colchas. Acérquese y pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Un saludo, muchas gracias a la producción de Proyecto Radio MX. Muchas gracias, César, por estar aquí. Maestro Shifu, y a toda la gente que se conectó con nosotros como cada fin de semana, que están aquí al pendiente con nuestra maestra Dunia Obeso, titular de este programa. Nos estamos saludando la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Bye bye. Gracias. Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Tiempo de Mujer. Síguenos en nuestras redes sociales, Dunia Obeso Makeup Artist, Adriana Aguilar, maquillador. Nos escuchamos la próxima semana por Proyecto Radio MX, con sentido social.